Hola, buenos a todos. Aquí estoy otra vez, tu párroco, el Padre Ángel. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros está todavía hablando sobre la elección que hicimos, ¿no? Y sí que hay algunos que están muy frustrados de los resultados de la elección, pero también hay algunos que están muy contentos con esto. Y de todas formas, eso se hace un poco de como una división entre la gente. Y algunas veces esas cosas no salen bien y nos afecta también, ¿no? Pero como digo, que cambios vienen en el liderazgo del país, ¿no? Si hay unos cambios, ¿no?, del liderazgo, que digo que puede pasar, pero aunque haya cambios en esa parte de nuestra vida, pero no hay cambios en el tema de las enseñanzas de Cristo, ¿no? Porque se queda la misma enseñanza, ¿no? El Evangelio de la vida, ¿no?, que es lo que tiene el Evangelio. Pero a nosotros nos queda la responsabilidad de estar paciente, y además tenemos que buscar la paz y trabajar por la unidad de todos. Y aquí nos dice algo, bueno, la Sagrada Escritura, por ejemplo, a la carta de San Pedro a nosotros, en la primera carta, en el capítulo 5, dice, en versículos 6 hasta 11 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe. Y él dice, en el versículo 11 dice: a él sea el dominio por los siglos de los siglos. Es así, queridos hermanos, de que a pesar de todos, ¿no?, sigamos como hijos de Dios, sigamos como seguidores fieles de Cristo, siempre teniendo en cuenta lo importante, la fe en Dios, que Dios está en control. Así que San Pablo nos recuerda algo, ¿no? En su carta a los Efesios dice: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Es lo que dice en su carta a los Efesios en el capítulo 4. Y en el versículo 30 hasta 32, él dice: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes de toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Bueno, así seamos, queridos hermanos, y que siga rezando por todos nosotros, ¿no? Siga rezando por la unidad de esta nación, porque el resultado de la elección va a tener un gran efecto en nuestra vida, que sea vida social, vida religiosa, pero sí hace falta la unidad en el país, y hace falta entonces la oración. Ruega por los líderes, ¿no?, líderes de esta nación, igual con los líderes de la iglesia. Gracias a todos. Y Dios le bendiga en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.